Solamente quiero decir, compañera presidenta, en todo proceso democrático el triunfador no es el líder, es el pueblo ecuatoriano, es la sociedad. El pueblo es inteligente, las bases, las organizaciones unidas, las comunidades y la sociedad colectiva es el que ha triunfado. Yo me reitero en decir de que los líderes no existen si es que no tienen una base. Y lo que las bases quieren, concuerdo con muchos, es resolver los problemas sociales, económicos de todos los ciudadanos. La participación política es uno de los mecanismos más adecuados dentro de un sistema democrático. Efectivamente, el ejercicio político es la ciudadanía con su voto, un voto respetuoso, un voto tolerante, analizado y, consecuentemente, ahí están los resultados. Pero de ahí que se quiera endosar la responsabilidad solamente a una persona, en este caso, a la presidenta del Consejo Electoral, con el aprecio que les tengo a muchos compañeros, no es esa la situación. No nos olvidemos que todas las funciones del Estado o las funciones de otras instancias también tienen delegaciones, la cual, por esas omisiones, no puede solamente trasladar a una persona. Yo no comparto mucho cuando dicen están representados seriamente los partidos políticos. No se trata de la representación, se trata del servicio que ellos deben actuar en el marco de la Constitución, en el marco de la ley y sobre todo hacer efectivo la participación política de la sociedad. También estoy de acuerdo que tienen que comparecer acá todos los miembros del Consejo Electoral, pero la situación más grave es que ya estamos anticipando criterios cuando ni siquiera le escuchamos a los delegados, a los miembros del Consejo Electoral. Por eso quiero manifestar a muchos compañeros, le estamos ya de antemano sin darle la oportunidad de escuchar al derecho a la defensa y que lógicamente tiene que rendir cuentas, no a nosotros, al pueblo ecuatoriano, a ellos tienen que rendir cuentas, pero no, ya escucho por ahí un presunto enjuiciamiento político, lamentablemente ese ya es adelantar juicios de valor y que eso está prohibido porque estamos en un proceso todavía democrático dentro de las elecciones. La garantía que en este momento necesitamos es que nos informe de manera transparente, igualitario, sin afectos ni desafectos. Hay perdedores, hay ganadores, pero el que debe ganar es el pueblo ecuatoriano. Yo debo felicitar a muchos candidatos que han ganado y a los que han perdido de igual manera hay que asumir con mucha madurez. Desde mi punto de vista, como provinciano de Cotopaxi, me siento orgulloso al alcanzar la prefectura y algunas dignidades, porque consideramos que el movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, es un movimiento histórico, es la lucha de nuestros ancestros, de nuestros antepasados que nos dieron el camino y por eso somos parte incluyente, diverso de esta sociedad. Y a los que triunfaron de igual manera, sin mirar la situación ideológica o política, tienen que entrar a trabajar sin pensar de que yo pertenezco a esta tienda política, de que nosotros hemos triunfado. Ellos ya deben de dejar de pertenecer a un determinado sector o grupo. Lo que tienen que entrar es a servir al bien común del pueblo, de la sociedad. Por eso, mi estimada presidenta, yo no quiero decir, gracias mi estimado Helio, dice que Pachacuti es la segunda fuerza. Yo lo que digo, el pueblo, las bases, la organización, las comunidades, las colectividades, esos son los grandes triunfadores. Yo no creo en los líderes porque sin las bases no hay líderes, compañeros. Siempre habrá las bases, compañeros. Ahí está nuestro ejemplo humildemente a los que hemos ganado,
humildemente a ese pueblo tenemos que agradecerle. Y aquí estamos para legislar y fiscalizar y hacer el control político a favor del pueblo ecuatoriano. Yo tampoco puedo aceptar, nos ha dicho que la Asamblea está en el peor momento, el presidente en el peor momento. No, señores, la institucionalidad, la democracia no es dueño una función, es del pueblo ecuatoriano, es la base, es de los ciudadanos inteligentes. Y razón por la cual, señora presidenta, no quiero cansarle más. Yo creo que este tema hemos hablado mucho. Pasemos al siguiente punto. Muchas gracias, señora presidenta.